Amigos y amigas, televidentes y televidentas, estamos aquí en el Chamuco TV transmitiendo en vivo desde el Instituto Nacional Electoral en estos momentos tan complicados. Queremos informarles que tenemos la exclusiva para ustedes de que ahora sí, ya se cayó el sistema, pero no como en 1988. Ahora sí se cayó el sistema. Ahora sí se cayó el sistema. ¿Ya de veras? Pues yo, todo indica, hay fuertes indicios. ¿Cómo ves, Isgón? Algo que yo ahorita estaba pensando, esto debió haber sucedido hace 30 años en este país. De hecho sucedió. Sí. Pero no así. Pero no así. Así es. Ahora sí. Mira, es muy grave porque tenemos que hacer un recuento, entre otras cosas, de lo que hemos perdido del 88 a la fecha. Hemos perdido en materia de soberanía, en materia de derechos laborales, en materia de libertades, en materia de todo. Entonces, tenemos que revisar todo esto y, obviamente, tenemos que hacer un recuento del daño. Sí, es un día histórico. Definitivamente es un día histórico. Hasta parece que lo lamentas, estás todo triste. Bueno, hay que confesarlo. Para los caricaturistas esto es grave porque perdemos mucha materia de trabajo. ¿Quién sabe? Yo no estoy tan seguro. Yo estoy bastante seguro. Yo creo que difícilmente vamos a volver a tener material como Felipe Calderón. Recuerda que ellos incluso a estos personajes nos los hacían precaricaturizados para que los pudiéramos trabajar mejor. Y esto ya no va a ser igual. Fue peor que cuando se murió Fidel Velázquez. Perdimos materia de trabajo de manera importante. Pero yo creo que estos personajes van a seguir ahí, de alguna manera. Este coletazo del dinosaurio, quién sabe qué vaya a ocasionar. Y vamos a tener material. No nos vamos a dedicar a otra cosa. A estas horas no podemos aprender buenas costumbres. Hoy tenemos unos reportes de nuestro corresponsal, Patricio. Nos está mandando varias informaciones. Tenemos aquí un reporte que es muy interesante porque dice que las encuestas confirman, hay algunas encuestas que confirman que el PRD ganó la presidencia vecinal de un lujoso conjunto de departamentos en Miami. Claro. Se tiene que confirmar esta noticia, pero hay que verificar, que sí. Por favor, verificado. Les encargamos mucho. También hay otro reporte, dice que la sorpresa de la jornada electoral es que el PRD podría mantener el registro. Eso es algo que también hay que verificar. Sí, claro. ¿No? Tampoco está tan dado, ¿eh? Esa noticia no me gusta mucho. ¿Esa no? Oye, ahorita que salió, hace unos momentos que salió José Antonio Meade a reconocer el triunfo de López Obrador, a mí me recordó los madruguetes del PRI. Fue un madruguete PRI. O sea, sí. A los pocos minutos del mensaje de Lorenzo Córdoba, salió Meade a reconocer. Es la primera vez que me da gusto un madruguete del PRI. Sí, fue tremendo. Pues fue como para que callarle la boca a Anaya, ¿no? A Anaya no le quedó otra más que decir lo mismo, minutitos después. Le ganó Margarita Zavala, de hecho. Nadie le quedó de otra, pues. Sí, ya este arroz estaba más cocido que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? O sea, a tantos años en este negocio. Mira, yo creo que sí es un quiebre importante dentro de lo que había pasado en el país en los últimos 36 años. Yo estoy convencido de que esto, más que una elección, fue un referéndum sobre el modelo. Ya había habido varios, si quieres, en otros momentos, pero este era muy claro. Es decir, porque durante las últimas elecciones, varios de estos referéndums se habían dado en un periodo en el cual había un sistema mixto. Pero este sí fue un referéndum sobre el neoliberalismo. Y no fue nada más un referéndum. Yo estoy convencido de que fue una insurrección ciudadana pacífica. Bastante pacífica. Pero una insurrección, pero al final de cuentas, una insurrección. Exacto. Y esto, por supuesto, que cambia el balance de las fuerzas y las tendencias, no solo en México, sino en América Latina, y hay que decirlo, muy probablemente también tenga un impacto importante en Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Durante 30 años han jugado a integrar al bloque económico de América del Norte. No debemos olvidar que allá en Estados Unidos hay entre 12 y 13 millones de ciudadanos mexicanos, y que esto, por supuesto, que va a tener un peso y va a tener un impacto en las elecciones de allá. Yo sí creo que le va a pesar a Donald Trump en su reelección. Esto cambia el futuro de México, cambia el futuro de América Latina,
y muy probablemente cambie el futuro de Estados Unidos. Y por eso estos mensajes que ayer daban los expresidentes latinoamericanos, con esta idea de que México regresara a ser un país latinoamericano. Así es, exacto. Así es. ¿Tenemos un enlace? ¿Nos tenemos un enlace? Un enlace con... No hay enlace todavía. Ah, no hay enlace todavía. Bueno, vamos a hacer un enlace con otro de nuestros corresponsales, en los que el Chamuco TV tiene corresponsales en todas partes. Oye, Fisgón, lo que sí tenemos son invitados. Tenemos un par de invitados que nos van a acompañar para platicar de esto. Un gran caricaturista, colega, compañero nuestro en la jornada. Compañero de paz, perfecto. El maestro Gonzalo Rocha, que ya aquí, debe estar por aquí. Ya puede... vamos a ver tantito su trabajo. Vamos a ver trabajo. Primero claro, por favor, una muestra de su trabajo y ahorita lo recibimos aquí en la mesa. Buenas noches, estamos aquí de regreso y ahora sí tenemos no nada más a un solo invitado, tenemos a dos invitados, porque también nos acompaña la gran periodista Jesús Cervantes, que está aquí con nosotros. Wow, gracias por lo de gran. Es un lujo que esté con nosotros. Sí, Jesús, es un lujo que esté con nosotros. Nuestro amigo Gonzalo Rocha. Maestro. Muchas gracias, colegas. Colega mío. Además, no en cualquier día estamos llegando. Así, ¿tú cómo ves, Jesús? A ver, lo que yo veo es el problema del gasto. O sea, ya tenemos a Andrés Manuel, ya casi llora a mí su tristeza. El señor... Yo no lo vi muy triste, a mí tuviste triste. No, a mí. Sí, no solo estuvo triste, sino que se le quebró la voz hasta que llegó su esposa y lo hizo fuerte y le aplaudieron, ¿no? Casi le da un zape, pero también este hombre, el de Kimberly Clark, Claudio este X. que González. Le gusta hablar mucho de la educación, Claudio X. González, hijo, ya también dijo que lo felicitaba y que iban a aguantar la presión, ¿no? Entonces, vamos a ver si realmente Andrés Manuel se atreve a meterles presión a los grandes empresarios, les cobra los miles de millones de impuestos y de ahí puede sacar para los programas, y estoy hablando de el presupuesto que tiene que empezar a elaborar de aquí a septiembre, que ahora se aprueba a diferencia de como se aprueba normalmente en noviembre, se va a adelantar el presupuesto, a ver si tiene el dinero, ¿no? Claro. Bueno, a ver si cumple también Andrés Manuel. Sí, claro, por supuesto. Todos estamos pendientes. Ese es el gran reto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una suerte de exposición de motivos y de exposición de principios, es decir, bueno, nosotros hemos apoyamos esto y no apoyamos tal cosa, es decir, yo creo que lo tenemos que hacer. Y sin embargo, me parece que la situación es muy compleja. Es decir, Andrés Manuel no llega con un porcentaje muy alto de aprobación, sin lugar a dudas, pero no llega en una situación fácil, por varias razones. En primer lugar, el modelo ha estado profundizándose, se ha ido implantando a lo largo de 30 y tantos años. Y además lo ha hecho de una manera muy compleja y muy cuidadosa. El modelo no se implantó de golpe, sino que ha ido avanzando poquito a poquito, ha ido convenciendo a la sociedad y ha incluso logrado cambiar la cultura laboral de la nación, ha logrado cambiar la cultura legal y legislativa de la nación, ha logrado cambiar el chip a un sector importante de la población. Ya en el eje de la identidad nacional está el pensamiento individual y no cuestiones sociales, no los temas sociales que eran clásicos, digamos, eran los temas típicos del gobierno surgido de la Revolución Mexicana. Entonces, son cambios muy profundos que ha tomado mucho tiempo hacer y desandar este camino va a ser muy complicado. Claro, estamos hablando de 1982. Sí, claro. Hacia acá, ¿no? Sí, claro. No, entonces, esta cosa que se le critica mucho a los seguidores de Andrés Manuel, que dicen que Andrés Manuel tiene una varita mágica, no es cierto. Nadie espera un cambio rápido y radical. Yo, al contrario, creo que los cambios se van a tener que hacer de manera pausada, de manera lenta y de manera muy cuidadosa, porque lo que ya cambió es mucho.
y volver a cambiar esto va a ser muy complicado. Sí, ya tiene una hora y cuarto que anunciaron el triunfo y yo no veo ningún cambio, ¿eh? Ah, bueno, sí, yo también. Está muy mal. Ya se está tardando. Ya se está tardando. Una pregunta y ya recibiste la llamada de Brito. Tenemos otra información de nuestro corresponsal Patricio Ortiz. Bueno, no, este es de nuestro analista, Patricio Ortiz. Ah, perfecto. Analista político, que él se pregunta quiénes son los grandes perdedores de esta elección. Okay. Y sin lugar a dudas, los grandes perdedores son los habitantes de Nuevo León, porque mañana el Bronco regresa a Nuevo León de gobernador, entonces sí, lo va a pasar a fastidiar. Bueno, y también hay que agregar, los grandes Gonzalo perdedores Rocha, son Argentina. Hace un momento platicábamos que decía el Fisgón que ya vamos a sufrir mucho porque se fue el PRI. A entender esas sabias palabras que nos había legado Fox de me van a extrañar, ¿no? Todavía no acaba el sexenio de Peña Nieto y ya lo vamos a empezar a extrañar, ¿no? Sí. Nos daba nota todos los días y ahorita, pues quién sabe, ya desde el cartón de hoy ya lo tuvimos que cambiar, ¿no? Ya teníamos uno así lleno de mapaches, el fraude y todo. No, ahora hay que hacer el otro cartón, ¿no? ¿No viste el video de López Obrador cuando fue a votar? Que trataba de quitar la cortina y se le hizo bolas y todo. Yo dije, ay, todavía no es presidente y ya está actuando como presidente, haciéndose bolas. Hey, ahorita se me ocurrió, ahorita que estaban hablando de Kemid, que ya mero le salía la lagrimita. Qué pena que no estaba ya la Raqui diciéndole, chingón, chingón, yo chingón. Ya ves que siempre le pone cosas muy acertadas a la persona. Sí, faltó la Raqui ahí, claro. Tienes razón. Y su esposo, ahora no dijo, ¿y quién perdió? Yo mero. Claro. ¿A quién se le quebró la voz? Yo mero. Material, ahorita me voy a dibujar. Un papel y un lápiz, por favor. Bueno, la gracia se les acabó a ustedes, ya no va a estar pues de su lado. Está complicado, está bueno, más complicado. Quizá en la Cámara de Diputados, claro, ¿no? Porque así como esta legislatura de Morena que está de salida tuvo, la verdad, poquísimas figuras importantes. ¿No? Importantes, seguramente en esta también va a ocurrir. Y estamos pensando en que Andrés Manuel o Morena, más bien, pudiese ganar junto con el PES y junto con este otro partido que lo acompañó. ¿Quién fue? PT. El PT. Que yo pensé que iba a desaparecer desde las elecciones pasadas, pero bueno. No, ya había desaparecido. Lo revivieron, ¿verdad? Se espera que tenga mayoría relativa. Así es. ¿No? Y oye, eso es sumamente importante. Por lo menos en las encuestas, habrá que ver los resultados oficiales, pero el PT tenía más puntos en las encuestas que el PRD. Sí. Ay, qué barbaridad. Sí, tenía muchas más. Bueno, no muchas el más, verde. Pero, el verde. El verde tenía, se le estaba acercando al PRD. ¿No? Wow. Hay que ver eso de la Cámara. A lo mejor por ahí supuesto. Van a tener ustedes todo un gran material. Y el tema de la Cámara va a ser muy importante, entre otras cosas, porque gran parte, es decir, las reformas se implantaron, las reformas estructurales, las reformas neoliberales, se implantaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en las dos cámaras. Para echarlas atrás se necesita echarlas para atrás en las cámaras. Se necesita mayoría en las cámaras. Y obviamente ahí se va a dar un debate muy importante. Y a mí me preocupa, por supuesto, que se necesita, entre otras cosas, tener legisladores que den el tamaño de la tarea que viene, porque es una tarea realmente muy, muy importante. Y mira, hay una cosa que hay que señalar. Es decir, nunca en la historia hemos tenido una oligarquía, y este es el caso de la mexicana, que ceda el poder de manera pacífica, o tan tersa. Generalmente los oligarcas, los grupos de poder, defienden sus intereses y los defienden con todo lo que tienen. Entonces, yo te voy a ser franco, yo no cantaría victoria. Si fuera Andrés Manuel, yo no cantaría victoria. Tendría que ver, primero, qué ocurre en los meses que vienen y segundo, cómo va a poder gobernar. Y me preocupan dos cosas. Primero, hay un símil en la historia alrededor de esta votación, y el único símil histórico que tenemos realmente fue la elección de Madero en 1911. Y hay que recordar lo que pasó en ese periodo. En primer lugar, Madero entra a lo que es un proceso largo de dualidad de poderes, porque por un lado él es, digamos, el dirigente triunfante de un movimiento ascendente, etcétera, pero por el otro lado se enfrenta a un sistema muy establecido, una vieja oligarquía muy sólida que maneja muy bien el aparato de Estado, y durante los 5 o 6 meses que dura el periodo de transición entre la firma de los tratados de Juárez y la toma de poder de Madero, ocurren muchas cosas que debilitan profundamente
a don Francisco. La primera es que hubo una campaña inclemente de medios de prensa para minar su imagen. Una de las fortalezas de Madero en 1911 era que tenía una imagen muy favorable ante la opinión pública. Y este es el mismo caso de Andrés Manuel. Entonces, si hay un periodo, vamos a tener un periodo de varios meses en el que yo creo que vamos a ver cómo se hace todo por minar la imagen del candidato triunfador. Pero de entrada, porque lo que yo he visto desde hace muchos años es que la oposición en México ha sido el sector más responsable del sector político hasta ahorita. Sí. Pero ahorita la oposición va a ser otra. Sí, claro. Y es un sector que no ha sido responsable en las últimas décadas. No, por supuesto. Pero las reacciones que ha habido, las que tenemos ahorita, la de Claudio X. González, la del propio José Antonio Meade, son reacciones hasta ahorita. Serias y responsables. Exacto. Hasta ahorita. Sí, pero yo esto creo que va a cambiar con el tiempo. No sean tan pesimistas. Ya he leído por ahí que Roberto Madrazo está apuntándose para retomar las riendas del PRI. Una persona tan... ¿Sabes qué? Tan clara como él, tan de derecha, hecho, ¿no? Que ni en los maratones hace trampa, ¿no? O sea, una persona razonable, y tabasqueño, ¿verdad? Pues, sobre todo, un hombre bueno. Sí. Además, ¿te acuerdas, no? Sobre todo, un hombre derecho bueno. Derecho en sus elecciones, sí, en claro, todo, ¿no? Entonces, a ver, a mí lo que me hay gente responsable, no sean así. A ver, a mí no me han dicho que sea Roberto Madrazo, sino Montiel. Más mejor para que ellos hacen bonitos mucha chamba. Y política, vamos, claro, ahí la van trabajo a tener toda. Ahora, el PAN yo creo que se va a refugiar en Guanajuato. Ajá. En el ¿Querétaro? Bajío. Sí. Sí, pero. Y en la PGR. Y en la PGR, no, más bien en ahorita. En los amparos. En los amparos. En los bufetes de abogados que dan amparos. Ahí se va a refugiar. Claro. Diego, quizá sí. Diego Fernández le pueda ayudar un poco, ¿no? Fauci, revivirá Fauci Hamdan, aquel encargado de los bufetes también. Pero, a ver, entonces, el PAN es el que, decían que con Moreno íbamos a regresar, el PAN es el que va a regresar 20 años. Así o sea, es, si va a estar Fauci Hamdan, va a recuperar Fernández, a sus figuras. Pero no se nos olvide que el Partido Acción Nacional tiene una, digamos, una historia muy importante y tiene, por supuesto, un electorado muy consistente. Tiene un voto duro muy importante, que está muy ligado, está en el Bajío sobre todo, pero es un sector que está muy ligado a los grupos más conservadores de la nación. Entonces, ese sector yo estoy convencido de que se va a reactivar, pero tiene menos problemas para sobrevivir que los problemas que va a enfrentar ahora el PRD, por ejemplo, y sin lugar a dudas el PRI. Uh-huh. El PAN tiene una solidez muy importante, sí, porque tiene una cultura política muy fuerte, ligada, digamos, incluso a proyectos que vienen de la colonia. Bueno, o sea, el PRI estaríamos regresando a lo que ocurrió en el año 2000, ¿no? Que los, sí, gobernadores se convirtieron en verdaderos virreyes. Así es. Y hoy justamente va a suceder esto. Yo no sé, por ejemplo, el primo del Mazo, no sé primazo. Si... Uh-huh. Primazo. Pero el PRI primazo ya tiene mucho menos gubernaturas que en el 2000. No en el importa. 2000 tenía todas. No, sí, casi todas. Sí, tenía muchas más. Es obvio, ha ido perdiendo poco a poco. Pero ahí es donde se van a refugiar. Y lo importante que va ligado con la Cámara de Diputados es cómo van a presionar a través de sus diputados en la Cámara para las reformas. Por supuesto. Para la, incluso, no las reformas constitucionales, en la educativa, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Sí, pero mira, el PRI tiene un problema que es muy serio y es el siguiente. El PRI se estructuró como un partido de Estado. Entonces, cuando en el 2000 pierde la elección con Fox, una de las previsiones, una de las cosas que preveían los analistas es el desmoronamiento del partido de Estado. Esto no ocurrió por una razón muy sencilla, por la enorme ineptitud, entre otras cosas, del Ejecutivo, que necesitó de todos los poderes regionales para que el país no se le desmoronara. Y esto incidió, por supuesto, en lo que tú estás diciendo. Se convirtió todo el PRI en partidos locales, con una gran fuerza local, y a partir de ese territorio que se manejó a lo largo de todo el país, es como el partido se reconstituye para volver a tomar la presidencia en el 2012. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones de los estados? Sí, claro, por supuesto. Ahora, aquí sí es muy importante ver
si ya podemos reformular o qué tan rápido se podrá reformular una ley electoral que castigue realmente en serio los delitos, que considere que son delitos graves los delitos electorales. Porque hoy en día, perdón, esta jornada electoral podrá tener muchas virtudes, pero no fue una jornada limpia. Pues ¿no? Esa es una de las propuestas de López Obrador que dio en el concierto en de Belinda. El Afrofest, sí. Sí, no, es que fue una porquería todo lo que vivimos. Muchos se empezaron a decir de que fue una contienda tranquila, y lo que no hemos visto en las redes, en la televisión, en algunos reportes que nos hace la gente en la calle, es todo lo contrario. Pero si es que hay que dejar algo para los caricaturistas, ¿no? Ah, eso sí. Digo. A mí me da miedo los... Estamos despidiéndonos de la caricatura perfecta, como dijo Juan Villoro, ¿no? Era la dictadura perfecta que quedó atrás en el 2000. La caricatura perfecta. La caricatura perfecta como la acuñó Juan Villoro. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, pues, hay que dejar siquiera las trances electorales para que lo sigamos. Si no, nos vamos a tener que ir a Estados Unidos, o sea... No, por favor. Porque, no, pues, allá está Trump y allí sí tendríamos tema todos los días para seguir haciendo campaña. Tocaremos temas internacionales, ¿no?, más fácilmente. Quieres decir tú, bueno, que no está mal. Oye, a mí me gustaría saber si Andrés Manuel va a tener la capacidad de frenar a la gente de Zedillo, gente tan cercana a Zedillo, que se le pueda ir colando, si no en las secretarías, en alguna dirección. La más importante, Hacienda, por ahorita, sí, ¿no? Claro. Porque lo que nos interesa es que se obtenga el recurso para que pueda realizar los programas sociales que tanto ha anunciado. Sí. Viene el presupuesto. Pero también tiene otra cosa, tiene, el mundo se mueve por fondos de inversión. Sí, claro. Y tiene la, o va a tener la gran presión de los fondos de inversión, donde en la mayoría de ellos hay gente de Ernesto Zedillo. Sí, claro. Hay gente del, de sexenios panistas pasados, están ahí. Entonces, yo no sé si va a tener esa capacidad Andrés Manuel de poderlos frenar, o si Romo lo va a tener, o va a terminar invitando a Meschmacher. Sí, claro. Por eso este rumor de que su secretario de Hacienda debía ser... ¿La perica? ¿Guillermo Ortiz? Eso fue un absurdo porque él fue el gobernador del Banco de México y no puede llegar a ocupar ese cargo. Está impedido por ley, pero Santiago Levy pero sí. Santiago Levy. Sí, claro. Y bueno, lo que yo supe es que en noviembre la gente de Andrés Manuel fue a buscar a Santiago Levy a platicar y le dijo que tenía mucha chamba todavía pendiente. ¿Crees que vaya a haber cambios en el gabinete propuesto? No creo, sería una muestra de debilidad, un absurdo. Quizá, no sé, esta Olga. Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, no sé si... ¿Por qué? ¿Por qué crees que pudiera ser? Bueno, yo la veo más, a pesar de que es tiene toda esta experiencia en la Suprema Corte, no la veo con una capacidad para un país con tantos problemas políticos que tenemos, con tantos problemas de inseguridad, y eso lo ve Gobernación. O sea, yo ahí podría ver a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, alguien que ya tiene una experiencia de poder batallar con esos grupos. Pero Sánchez Cordero la veo más cómoda en el Senado viendo las leyes. A ver, pero yo te lo quiero plantear de otra manera. Yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un rompimiento histórico importante. Y esto, vamos, lo que sigue, el país no puede seguir adelante si no se trabaja, entre otras cosas, con el electorado. Aquí tiene que haber una recomposición del cómo se hace política en nuestra nación. Si nosotros pensamos que son los grupos en el poder los que van a recomponer las cosas, estamos muy equivocados. Tiene que haber un debate nacional, tenemos que abrir un debate público, tenemos que involucrarnos los ciudadanos, tenemos que meternos a la discusión. Claro, estás hablando de una reeducación. Sí, por supuesto. Yo diría que había que retomar... Y esta coyuntura te lo permite. Esto que dijo López Obrador en un debate con Josefina, ¿no? Cuando pensó que él era mucho más grande y dijo, espérate, pues, estoy aflojado en terracería, pero no estoy tan grande, ¿no? Y creo que la gran virtud de Andrés Manuel ha sido esa, que... Yo creo que por eso está ganando esta elección, porque si hubo alguien cercano a la gente y que supo entender estas peticiones de la gente al ras de tierra, fue él. Sí, los otros candidatos no entendieron ni sus grupos, ni sus think tanks. Haber leído durante varias semanas algunos analistas que se preguntaban por qué está tan arriba las encuestas y qué hacer para bajar las encuestas. Sí, claro. Pero nunca entendieron que no se trataba de un candidato. Es un movimiento. Un movimiento de por lo menos 18 años. Sí, claro. No,
12 años, 18 años. Totalmente de ya acuerdo. Ya le suenan los grillitos como a los pero camiones, a ver, ¿no? Y la gente pasa el proceso de la elección presidencial y la gente se regresa. Es lo que hemos visto. Pero no la gente que está en el movimiento y que ha acompañado al observador. Pero esa gente 2006, que está en el movimiento no es la gente que va a estar en el gobierno. Eso no. Es lo que a mí por supuesto me no. Preocupa. En todo caso, esa gente tendría que estar presionando a las cámaras, al Senado y a la Cámara de Diputados. Si no hacen eso... Y al propio gobierno, para exigirle su agenda. Mira, aquí hay una cosa que es importante. Yo creo que el papel que juega la gente, la multitud, digamos, antes lo llamaban el pueblo, después dijeron, algunos decían que se llamaban las masas, etc. Los chairos, pero, ¿no? ¿Eh? Los chairos ahora. Ahorita nos dicen chairos, sí. Pero el papel que juega este sector civil. La sociedad civil, el papel que juega la sociedad civil en este debate es muy importante, porque la sociedad civil puede ayudar de manera importante a establecer la agenda, qué es lo que se debate. Si lo que se va a seguir debatiendo es lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, al Consejo de Hombres de Negocios, a las élites, estamos mal. Yo creo que sí tiene que haber una presión social para que esto, digamos, para que el gobierno se movilice, para que el gobierno siga adelante. Y esto no es en contra del gobierno, vamos, no es necesariamente un movimiento antigobernista, sino que es un movimiento a favor del movimiento. Es decir, tienen que ser acciones a favor de todo aquello por lo que se ha peleado en este tiempo. Bueno, tendría que mantenerse ese movimiento en el mismo nivel, no bajarle, como lo hizo ahorita, de no creerle, por ejemplo, a Claudio X, y me refiero a él porque está metido en diversos medios de comunicación y cómo se uniformaron todos, ¿no? Y están pasando la agenda de ellos. Sí, claro. Sí. Y hace rato lo decías, así como a Madero tuvo toda una prensa en contra, sí, bueno, claro. Hoy esa prensa en contra que pudiera tener Andrés Manuel, por supuesto. Los que están detrás no es, bueno, yo lo creo, no es el dueño de Televisa, no es el dueño del Universal, no es el dueño del, por poner unos nombres de medios, son gente que se ha ido metiendo en los medios y que tiene un proyecto ideológico. Por supuesto. Sí, no es un asunto de dinero, es un asunto justamente de lo que tú hablabas. Sí, claro, pero fíjate, son grupos de interés que han logrado construir discurso ideológico. Sí, eso es. A eso, ¿sí? Eso es a lo que vamos a enfrentar. Bueno, perdóname, pero todo eso tiene que entrar a debate. Y tenemos que participar en el debate. Y yo sí creo también que del otro lado se ha construido también un discurso ideológico importante. Que eso es lo que le permite al movimiento, entre otras cosas, avanzar y lo que le permitió al movimiento ganar también. Si no construyes un discurso ideológico, si no tienes una idea de lo que está ocurriendo y de lo que debe ocurrir, no hay camino. No tienes para dónde caminar. Y esto yo creo que sí lo tiene este movimiento. No es, fíjate, aquí ocurre una cosa muy curiosa. En México y en América Latina en general, los liderazgos de la izquierda siempre han sido personalistas. Y esto se debe a una razón muy sencilla, al hecho de que o las instituciones no se acaban de construir o las instituciones han sido destruidas. El caso de México es el segundo. Aquí la llegada del modelo neoliberal implicó la destrucción incluso de lo que eran las organizaciones sociales, los sindicatos, los grupos vecinales, los grupos campesinos, etc. Bueno, eso constituía un tejido social que se había construido desde los años 30 y 40 y que hoy en día ya no existe. Porque el modelo neoliberal lo que ha hecho es eso, destruirlo. Bueno, ese tejido social lo tenemos que reconstruir. Y ese tejido social tiene que hablar. Le quiero preguntar a Rocha, ¿tú cuántos años llevas de caricaturista? ¿En qué año empezaste? 36, en el 79. ¡Ah, caramba! ¿Con Echeverría? No, López Portillo. 79. De López Portillo. De hecho, Elio Flores nos confesó una vez que era te llevaban a tenías 15 años, te llevaban a las oficinas de la Garrapata. Mi papá me usó de porque quería conocer a los caricaturistas y pues me llevó y dijo... Y así te hiciste morir, ¿no? Pues, los saludó y todo. A mí una vez me dijo Humada que cuando se iban de reventón, a ti te pedían la cartilla de vacunación. De darle la identificación, la cartilla de vacunación. No le pedían la cartilla militar. Son muchas décadas. ¿Alguna vez pensaste a lo largo de todas esas décadas que iba a llegar
algo parecido a lo que sucedió hoy, por ejemplo, después del 88. Pues después del 80, el 88 realmente sí me sorprendió, ¿no? Que hubiera llegado tan alto Cárdenas, aunque sí se iba viendo. Pero sí, en el 2006 sí pensé que era posible y ya ves, ahí sí se hizo el fraude, se pudo concretar, ¿no? Hay una cosa importante que me parece de esta elección, que más allá de todo este entramado institucional que ahora hay y que ya el propio Morena pues tuvo alcance a los dineros que da toda esta maquinaria electoral, sí tiene algo de una reivindicación social el triunfo de Andrés Manuel en este caso, ¿no? Claro. Sí es una reivindicación que se le debía, pues, no a él, sino a la población, además a él había que anotar, pues, sí, las veces que le hicieron fraude, porque nosotros nos acordamos del 2006, el 2012 pues, estuvo bastante cerca porque es comprar una elección, lo que claro, pero por supuesto. Pero no se anota la de Tabasco. Tal vez fue peor. Fue peor. Pues sí. Tal vez fue peor la del 2012, porque fue una cosa brutal. Es decir, una compra, vamos, lo que gastó insultante en esa elección es verdaderamente... Que fue repetir lo de Tabasco. O sea, sí, cuando claro. Él se lanza para gobernador, jovencito, Contra Madrazo. Y después aparecen estas cajas. Madrazo gasta más de lo, 40 de lo que gastó Clinton en la elección de Estados Unidos. 40 veces el tope. No, eso, bueno, sí, pero... Y no dio tarjetita Soriana en aquel entonces, ni modo, pero todavía no estaban tan... Según mis cálculos, en el 2012 el PRI gastó 42 veces el tope de campaña. Ah, pasó, sobrepasó a Madrazo. Sobrepasó a Madrazo. Ellos sí evolucionaron. Sí, claro, van perfeccionando. El tío Madrazo. El manejo del dinero siempre va a evolucionar el PRI, siempre. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, eso sí es importante que haya sucedido. Ahora, esto que está planteando el Fiscón, sí, pasa en un trompo a la uña difícil. Ahora... Y no solo para Morena, primordialmente, ¿no? El armar, pues, una parte ideológica. Tiene que haber un grupito que realmente trabaje esa parte, porque los partidos ahorita están muy huérfanos, todos ellos, de algo más que el pragmatismo. O sea, por eso este cambiadero de partidos y todo, pero yo no creo hay que un no trabajo. Es nada más un grupito. Yo creo que tiene que haber un movimiento social. Si el movimiento social, mira, siempre será, Jesús tiene razón, es muy difícil mantener un movimiento social, pero esto es lo que tenemos. Si el movimiento social no se mantiene, va a haber un problema muy serio, este gobierno va a tener un problema muy serio, porque las instituciones neoliberales están muy asentadas, es decir, la fuerza económica de estos señores es brutal, tienen detrás al Fondo Monetario Internacional, tienen detrás a los grandes capitales, etc. Lo único que nos puede salvar a nosotros es que nos activemos. Oye, y eso sí implica un cambio en la agenda, ¿eh? Ahora sí tenemos a Helguera, nuestro corresponsal en una casilla electoral. Yo creo que ahorita ya debe estar entregando la paquetería. Lo tenemos al aire. ¡Helguera! 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 ¿Nos oyes? Hola, ¿me oyes? Ya, sí, te oigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ay, estoy lindo, pero... ¿Eh? Déjenme les cuento, lo que pasa es que yo vivo en una zona de Álvaro Obregón, que es territorio de Leonel Luna. Oh. Y entonces me habían dicho que esta era una casilla de focos rojos, porque aquí iba a haber compra del voto. De hecho, el PRD estuvo pintando casas y regalando tinacos como 2 meses antes de la elección. Y bueno, pues dicho y hecho, se cumplió el pronóstico y detectamos gente... cuestionando o comprando votos afuera de la casilla. Ajá. Lo estuvieron haciendo durante muchísimo tiempo. Yo llamé a las prepares, yo llamé a Medio Mundo. Lo que funcionó mejor es que le hablé a John Ackerman y él mandó un grupo de observadores internacionales. Aquí llegaron unos gringos de la Universidad de Los Ángeles. Llegaron unos mexicanos también. Y luego ya llegaron policías. Pero bueno, lamentablemente tuvieron muchas horas para hacer la tuya. Úchale. Oye, ¿qué porcentaje de participación hubo en tu casilla? 73% de los empadronados. Alto. Mira nada más. ¿Y los resultados en esa casilla? ¿Ya tienen los resultados? Bueno, el presidente gana López Obrador, jefe de gobierno Alejandra Barrales, diputado ahí. Local, el de la coalición de PAN y PRD. Mira. ¿Y alcalde amarillo. Para alcalde? Todavía no se cuentan esos votos. Ah. Entonces Granados tenía razón. Barrales
va arriba por 2 puntos. Dijo, ¿no? Oye, ¿qué? Bueno, chicos, los dejo porque sigue aquí el cómputo. Les mando un saludo a todos. Se te extraña. Okay. Nos vamos a ver, sí, pronto. Nos vemos en el Zócalo un rato. Allá al rato nos, sí, vemos en el Zócalo, ¿no? Y allá nos vemos. Órale. Pues ese fue, oye, nuestro, pues yo creo, reporte, que 70%+ de participación, digo, habrá que ver el sí, número, sí, que sí, digan en a nivel nacional. Yo creo que se comprueba algo que decíamos muchos, pero que realmente nunca se había podido comprobar, que era que un fraude lo puedes parar, ¿qué?, con un voto masivo. Mira, el, así, tema es muy importante porque todos suponíamos que si la afluencia era importante, que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar era más de 10 puntos, pero no teníamos, era imposible hacer el fraude, pero realmente no teníamos la certeza, sí, de que esto fuera así. Así es, ¿sí? Y sabes que había un rumor, bueno, empezó a circular desde el día de ayer, que era, ganará López Obrador, pero entonces se había empezado a manejar ya el tema del famoso fideicomiso de Morena para entonces impugnar ante el tribunal, porque hoy el cambio de la última reforma electoral del año 2014 te permite, claro, anular la elección e incluso inhabilitar para que no participes en una que hubiera en los 3 meses siguientes, ¿no? Entonces, por eso se decía, tenía que ser de 2 dígitos el triunfo. Es que esa es otra. Los triunfos de la izquierda en Latinoamérica habían sido por porcentajes muy altos. Sí, sí, de más, sí, del 50%. Es, y que solo, y eso, ¿cuándo va a suceder? Solo, pues, bueno, si, pues, lo reconoce. ¿Ya sucedió? A ver, solo así podías hacer. Con Vicente Fox la diferencia de puntos fue de un 6%. 6%, sí. ¿No? Que era muy alto, ¿eh? Era altísimo, fue un 60%+ sí, de la participación. Sí. Hablar hoy de arriba de 70. Sí, de, bueno, arriba de 70 y de un margen de diferencia tan grande, ¿no? Porque, y eso es realmente lo que hace que el fraude se vuelva ineficaz. ¿Y las encuestas funcionaron bien? Y las encuestas en esta ocasión funcionaron bien. No, pero aquí ocurrió una cosa muy curiosa, porque sí hubo encuestas falsas a lo largo, claro, de la elección. Sí. Y algunas que eran increíbles, de repente, pero de la noche. Las falsas eran delirantes, eran absurdas. Sí, son frente las que leía Ricardo Alemán. Había una que era Plop, la encuestadora. Sí, 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 encuestas pagadas. Increíble. Increíble. ¿Quién, bueno, crees? Aquí lo que es curioso es que se consolidó la opinión pública de otra manera, y yo creo que esto tiene que ver con una cosa muy curiosa, que es el hecho de que la gente empezó a informarse de otra manera. Claro. Es decir, la televisión de ninguna manera tuvo el peso que siempre había tenido. La televisión siempre había tenido un peso enorme en la, venga, opinión pública mexicana, y desde hace un tiempo para acá, esto, bueno, ya Peña cambió. Nieto, producto de Televisa. Y ahora tenemos a un invitado que también nos va a hablar, decir, de lo que pasa por aquí. Perdón, compañeros, buenas noches, me perdí. Déjenme, me jalo una sillita. ¿Qué casilla por favor, busca, joven? Por favor, siéntate, es que bienvenido. Estaba buscando el set de TV UNAM, pero no lo encontraba, me mojé, me metí al DW y me asusté. Entraste a la oficina de Lorenzo Córdoba. Sí, no, no. Se sacó, no, de onda. Es que han sido muchas emociones el día de hoy. Te dieron tu constancia de mayoría como diputado. Ya me dieron mi constancia. No, no sabemos de qué, pero... No, lo confundieron con Javier Lozano. No. Ya, por eso me dejé la barba. Confito Páez. Dijeron, no es Javier Lozano, sí, es Fito Páez. Si a esas nos vamos, prefiero que me compares con animales de los mopes a Javier Lozano. Claro. Sí, sin duda. Qué cruel, ¿verdad? Qué cruel. ¿Cómo estás? Bien, contento de, pues, hacer un cameo en este espacio tan maravilloso. Un crossover. Sí, un crossover. Exactamente. Al rato viene la hora elástica. Digo, es que es lo bueno de que Infinity War y que nada. Famos es una compañía pequeña en TV UNAM, pues todos podemos interactuar en todos los programas. Claro. Salimos en el de cocina, en el de todo. Hay para todo. Son analistas, todo. Todos hablamos de fútbol, de política. La multidisciplina. Del único que no estaba enterado es de cómo se le hace cuando gana el candidato por el que uno votó. Esta experiencia es nueva en mis 46 años. Siempre había votado por el que perdía, y ahora resulta que parece que las cosas están tomando otro rumbo, y no sé cómo de loser a ganador no es fácil, ¿verdad? No sé, es la transición. Fíjate que cuando fui a votar, entré a la casilla
y de pronto hay unos gritos, ¡ah, Monero, Monero! Y volteo a ir a Marisol Gacé, que era escrutadora de la casilla. Cuando me despedí de ella le dije, creo que ahora sí va a ganar el candidato por el que estamos votando. Y me dice, no, ya había ganado. Parece que ahora sí. Bien bajado ese balón. Exacto. Pero bueno, ahora sí. Tenía toda la razón. Entonces, no te sientas raro. Sí. Ya habías votado por un candidato que había ganado. Ya había votado y no pasaba nada. Entonces, pues, bueno, ya me había acostumbrado a esta sensación de, bueno, pues nos la volvieron a aplicar. China, sí. Entonces, no sé si hay un protocolo para asumir la victoria. O sea, a lo mejor es como el fútbol, se va uno al Ángel a dar vueltas. ¿Qué hace uno? Al rato, el Zócalo. Es rarísima la sensación, ¿no? Haber escuchado a Mid levantarle la mano al peje. Fíjate, como lo que escribió hace rato, nos mandó también Patricio. Dice, Pepe le alza la mano al peje. El intelectual otoñal felicita al Mesías Tropical. Ricky Riquín ya no es canallín. Ya no más falta que mañana le ganemos a Brasil. Bueno, ya. Es hasta rima, oye. Oye, es un poeta. Hijo de poeta. Claro, pero yo te voy a decir, yo no estoy tan contento de ir a celebrar. Yo creo que deberíamos estar bien preocupados. Porque la herencia que queda ahorita para todo el movimiento es brutal. Es decir, realmente es la rifa del tigre. Esta noche vamos a celebrar. No, estresemos, estresemos. Eso sí, estresemos. Eso sí. ¿A qué hora termina la ley seca? Ya podemos regresar a nuestros tres sentidos habituales. Ya tenemos nuestro dedito así, ya podemos. Ya, ¿no? Ya. ¿No soltaron al tigre? ¿Sería una? No lo soltaron. La otra, ustedes son chamucos, ¿no? Lo que dijo al Polensky. No se apareció el diablo. Nada más aquí en Chamuco TV. Y también. Entonces, por cierto, un anuncio. La revista del Chamuco, la de próximo mes, sale. No, la de este mes. Ah, perdón, la de este mes. La de este mes. Estamos de julio. En julio. Va. Sale el 6 de julio, señoras y señores, porque por obvias razones teníamos que esperarnos tantito. Oye, que ahorita me recordaste, oye, hay que celebrar, pero mañana hay que pagar la renta. Acabo de recordar que hay deudas que uno tiene que seguir pagando. Yo tengo 15 días. Ah, bueno, te toca. Ahí en Twitter, un tuitero me acusó de que el PG me había regalado un departamento. Es verdad. Como pago del AMLito. Es verdad. Y que antes del AMLito. Del dibujo del AMLito. Oye, sí, porque ya está en muñequitos. Claro, tú tienes el original. Yo tengo el original. En el Azteca ya va bailando. Y dijo que antes del 1 de julio iba a demostrarlo. Pues nada, yo era feliz porque ya te hubiera dicho como la renta. Dejas de dibujar, renuncias a tu carrera, claro. Si te demuestro que el AMLito. No, mira, ni te emociones, era un departamento en Copilco de 70 metros. No sé, sí, cómo se iba a ganar mi hijo. Y creo que ya se lo había dicho. Para tu estudio todavía, ¿no? Está chiquito. No, eso es lo malo, que a nosotros nunca nos tocó esa repartición. A mí luego le dicen a uno chayotero ya la menor provocación o fascista o cosas, pero la verdad es que yo nunca tuve es la posibilidad ni siquiera de verlo de cerca. Ni siquiera te ofrecieron. No, al menos unos que a los que no sí, te ofrecen. Yo creo que te ven en la cara algo así como sí, que como este no tiene cara de chayotero, güey. ¿Cuánto te pagaron por la canción que escribiste para apoyar? Fíjate que nadie lo creía. Obviamente menos Ciro Gómez Leiva que me entrevistó. No, pero de veras no te pagaron. Es que esto es pagado. Decían, no, pues no. Quise hacer una canción, le hablé a mis cuates músicos. Me decían, pero tú les hablaste. Pues sí, son mis cuates, toco con ellos, es como los chamucos, pues se hablan entre ellos, sí. O sea, no son como... Es que no tiene cuates. Cuesta trabajo entender lo que es tener amigos, o sea, sí, les costaba trabajo todo, pero a mí no, la verdad es que me decían que la canción que hice, que salgan los corazones a la calle... Ah, bien bonito. Que había sido un acto que me habían pagado de algún partido. Yo no milito en ningún partido, entonces pues lo hice por mi lado. Lo financiamos entre cuates, incluso algunos que no quisieron entrarle con su imagen, pero nos dijeron, pues aquí está el estudio de grabación, aquí están las cámaras, aquí está... Entonces, bueno, pues así fueron saliendo las cosas. Es que la participación política en algún sector de este país se paga muy bien, pero en otro sector nos sale muy caro a los que militamos en estas cosas. Sí, te la cobran, hasta con tu chamba, ¿no? No, pero además es algo que tú haces, que tú haces, como dirían los abogados, pro bono, te cuesta desvelos, te implica un montón de trabajo. Y la única, mira, Carlos Monsiváis hizo un trabajo espléndido, una vez un ensayo, sobre lo que eran las causas perdidas.
Así, bueno, ¿y cuáles son las verdaderas causas perdidas? Son aquellas en las que la recompensa está en la misma causa. Claro. Y vaya que vale la pena. Honoris causa perdidas. Y por eso se ganó el doctorado honoris causas perdidas. Oye, es que, perdón, Luisa. Nada más. Me Oye. Dejó en las quesadillas y se vino. Es que tenía mucha hambre. ¿Qué pasó? Hambre de justicia. Chamucos, chamacos. ¿Qué? Qué Pásale. Fabuloso estar aquí. Oigan, ahora dile que no me voy a hacer. Estaba yo en las quesadillas y que me encuentro a Lorenzo Córdoba. Con la cuenta. Y que me dice, oiga usted, ay, gracias. No, me dice. ¿Y qué me dice Lorenzo Córdoba? Que en cualquier momento va a adelantar su mensaje, que estemos todos atentos. Es verdad, se quiere entonces, ir a dormir temprano, yo creo que hoy se va. Yo como que veo que ya la cosa ya se va a acabar, entonces pues a lo mejor Lorenzo Córdoba también se va al Zócalo, no tengo ni idea de qué vaya a ocurrir. ¿Quieres decir que este arroz ya se coció? Pues más o menos. Y el horno no está para bollos. Muy emocionante, creo, atravesar desde las quesadillas para acá y llegar y encontrar este río de ideas y de muchas opiniones, ¿no? Muchos que celebran, muchos en el INE que también están en un momento crítico. Creo que es muy emocionante. Hay algunos stands de medios aquí que se ven tristes, unos sí. alegres y otros como sí. apagadones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que eso es parte del contraste necesario, ¿no? Para que la discusión... ¿La señora de las quesadillas? Que... No, me regalo unos sopes, una morita. Que para todo te veo una morita, nos vamos a las quesadillas. Te dieron descuento por tu dedo manchado. Gordita gratis. Por eso ya la traje. La amlomanía, mucha gente... Ahora a ver si cumplen, ¿no? A ver si es cierto que va a haber llorado gratis. Si el peje cumple, no importa. ¿No? ¿Anunciaron? Chelas gratis, pizzas gratis, tacos gratis. Va a ver, va a ver. Así es, hay que ir a exigirles. Primer acto de la ciudadanía y del movimiento. Claro, o sea, si el peje claro. no cumple, no importa, pero que los demás de las quesadillas. Los que dejan chelas gratis mañana, por favor, los conmino a que se comprometan. Ahora, lo importante es, además de celebrar mañana o de estar triste o de lo que sea, pues empezar a ver qué sigue, ¿no? Y para dónde y preguntar, hacer preguntas, todo el tiempo estar haciendo preguntas, ¿no? Al parecer, el tiempo se está acabando porque Así ya va es. A llegar este mensaje. Así todo es. Oigan, ya nos vamos a ir y yo quiero agradecerles a Gonzalo Rocha y a Jesús Acevedo. No, gracias. ¿Algún comentario Bravo. Final? Maestro, pues mira, déjenme saludar y si acaso te... Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Un comentario final a Jesús. Ah, por favor. Bueno, yo lo que espero es esa Cámara de Diputados con ansias, a ver cómo van a manejar la reforma educativa, a ver qué tanto van a ver si es cierto que el decreto para parar la privatización del agua va así, ahí no necesita la Cámara, ¿no? Es un decreto presidencial, pero también quiero ver los contratos. Claro. Los contratos, todos los hidrocarburos, las aguas someras, el fracking, todo eso. Las semillas, sí, sí. A ver si lo van a poder parar, ¿sí? Porque lo entregado ya está entregado, ¿eh? Y estamos sujetos a la Organización Mundial del Comercio y eso Así sí es. No se pueden hacer para atrás, ¿sí? Pero lo que sí se puede detener es muchísimo todavía. Por eso Rocha. Era tan importante esta elección. Sí, pues sí. Así es, maestro, sin duda. Un último comentario, maestro. Pues espero no sea la última vez de estar con ustedes. Estuve muy cómodo y muy, muy placentero este momento de triunfo. Vamos al Zócalo. Vamos al Ángel, no, al Zócalo. Por lo pronto, las quesadillas. Ya se son. Gracias. Muy bien. Pues, señoras y señores, muchas gracias. Ya falta poquito para que ¿Para el sea anuncio? Un mensaje, un anuncio, ¿no? Dijeron que ahorita a las 10. No sé si ya son las 10. O son 5 para las 10, como dice mi reloj. Falta todavía. Un par de minutos. Entonces, hagamos como que platicamos más, así como de que... Maestro, sus conclusiones de la noche. Cuéntenos, ¿con qué estoy nervioso, en verdad estoy nervioso. Entonces, es una sensación rarísima la de ver el mensaje de felicitación de mí, de Anaya. En verdad, en mi corta vida de caricaturista... Fíjate, yo cuando vi tan tranquilo el viernes el mensaje de Peña Nieto, me preocupó. Dije, no, pues esto no puede ir bien. Ese fue el último calambre que sentí. Dije, no rima con todo ese sexenio. Tiene que acabar mal esto. Pero mira, la vida te da sorpresas. Así es, exactamente. Estoy muy sorprendido. Estoy así emocionado. Es una cosa maravillosa y creo que hay que ahora...
a estar a la altura de las circunstancias. Sí. Hoy hiciste dos cartones, ¿verdad? Hoy hice dos, pasaba, ¿no? Dos cartones distintos. Pero con dos globitos. Entonces, uno era si había fraude y otro. No, era, es un mapache que dice, qué chulada de elecciones, ¿no? Eso era, pues, de las... Y el otro decía, con una lagrimita decía, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? Oigan, pues nos vamos. Yo creo que, a diferencia de lo que muchos están diciendo, México todavía no es un país democrático, no, aunque nada. Haya una elección como la de hoy, donde se respete por fin a este ganador. Falta mucho para que México sea un país democrático, creo yo. Tiene que serlo todos los días, no nada más el día de la elección. Apenas empieza. La de adeveras, no la del 2000. No la de adeveras, sí. La transición apenas empieza y va a implicar muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchos sinsabores. Eso hay que saber. Habrá que irlo dimensionando poco a poco. Por supuesto, por supuesto. Hoy a celebrar. Hoy a celebrar. Muchas gracias. Gracias. Recuérdense, Chamuco. Chamuco TV, Chamuco, la revista, el 6 de julio.